Al costat nord de l'aeroport de Barcelona es troba Sant Cosme. I aquí és on transcorre la vida de les nostres protagonistes, un grup de dones grans anomenades les dones sàvies. Hace muchos años había en Japón una emperatriz mala, muy mala. Le parecía que los abuelos no servían para nada. Solo eran una carga, solo de sol, una carga para ella. Cuando mis hijos ya se fueron independizando, yo no podría quedarme en casa. Me jubilé y nada más jubilarme tenía claro que yo la casa se me podía caer encima. Tot tipus d'accions comunitàries que estan al barri estan les dones sàvies. Jo crec que a Sant Cosme i ja al Prat hi ha molt poques persones que pensin en alguna activitat i no comptin amb les dones sàvies. Yo me río porque digo algunas cuando dicen algo. Digo, sí, digo, ¿sabías de eso? ¿De qué? Pues de mayores que somos. Sabemos lo que nos ha enseñado la vida, porque yo misma casi he ido al cole. Aquí en el barrio somos todos donas sabias, todos. Porque todos hemos luchado en el barrio para que el barrio esté como está. Era imposible no implicarte cuando hacía falta de tantas cosas. Aquí ya todo el mundo hacía huelga. Cuando salían los niños del colegio, cogíamos a los niños, los poníamos en los carritos y nos íbamos a la carretera. Allí no pasaba ningún coche. En la lucha me he sentido muy, muy, muy integrada. Yo descubrí que podía hacer más cosas que amas de mi casa y fregar la cocina y tener a mi maridito así. Yo era como ella, también mi casa. Y dije, no, la calle es también para mí, no solamente para mi marido. Les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu, les nenes bones van al cel, però nosaltres, nosaltres anem a tot arreu. Como la 70 años. Igual, igual. Bueno. Bueno.